Mangaña en Bozaray. Según los historiadores, registros de los jesuitas y del propio Vaticano, el juego de la pelota con los pies es propio de los guaraníes de las misiones jesuíticas, que posiblemente ya lo practicaban 500 años antes de la llegada de los españoles. Apenas fundada la reducción de San Ignacio, un religioso escribe al Santo Padre: estos nativos deben ser satánicos, porque manejan con tanta habilidad la pelota con los pies y no con las manos como nosotros los civilizados europeos. Cuentan los primeros religiosos que los nativos pactaron con los mismos ser doctrinados a cambio de que se los permita el juego del mangá. Desde esa época hasta hoy, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, los católicos practican el fútbol apenas terminada la misa dominical. Historiadores paraguayos narran que la pelota se construía con una base de abatigüé o mármol de espiga de maíz, unidos por el mangaisí, extraídos de un árbol hasta que adquiriera la esferidad propia. La coronación de los ganadores, el casamiento colectivo. Existe una fuerte creencia de que cada ganador de una justa deportiva se gana también a la dama que lo preparó, y que posiblemente esta práctica fue eliminada por el cristianismo.
Mítalo su fuera, oye Sareco, que se cuero, ve allá. Más allá del círculo de la danza, los varones recorren con sus ojos las formas alucinantes de las doncellas, cuyos movimientos lanzan en el aire relámpagos de sensualidad cautivante. Fuera y pues un marangatú, el amor navega por el rocío, y las hijas de la selva, una a una, se aproximan al varón que durante las noches de luna desveló su nubio corazón. Y ahora, lentamente, la fogata del tamtam de la danza agoniza. Ararumente vive, luyaco en Bosabí, como un beujamato en mi amiga. De lejos, como una luz viérnaga perdida, guiña su luz el lucero del alba, anunciando que pronto amanecerá.